Actualmente, el yogur griego se ha convertido en uno de los alimentos saludables de moda, y todo esto gracias a los beneficios que provee. Muy pendiente con esto, ya que el verdadero yogur griego es totalmente firme, espeso y cremoso. Su textura es más parecida al queso crema. Su sabor es ácido propiamente del yogur, pero con un toquecito dulce. Su textura es tan rica que puede ser consumido como postre o como refrigerio. Tenemos que estar muy pendientes porque alrededor del yogur griego hay un mito que dice que por ser saludable lo podemos consumir sin ningún alimento. Esto es falso, sobre todo porque hay personas que no saben reconocer el verdadero yogur griego. Actualmente en Venezuela hay un yogur griego en el mercado que lo venden en vasito, que su sabor es muy rico, pero su textura es cremosa y más bien tiende a tirar como a la característica del yogur líquido. No es nada firme y es muy líquido, como ya dije. Anteriormente les comenté que el yogur griego, su textura es tan cremosa que es parecido más bien al queso crema. Muy pendiente con esto, sobre todo con los yogures que ya tienen sabores añadidos y azúcar. Estos no son para nada saludables. Normalmente los yogures griegos los venden con sabor natural. Y nosotros en la casa le agregaremos miel de abeja, le agregaremos la fruta que nosotros queramos o le podemos agregar una mermelada saludable casera. Otra característica bien importante de los yogures griegos es que contienen el doble y muchas veces el triple de proteína por ración. También que estemos muy pendientes a la hora de comprar un yogur griego y le veamos la tabla nutricional. También contiene menos carbohidratos y menos lactosa. Esto lo hace tener mucho menos calorías que el yogur tradicional. Y también contiene probióticos que son excelentes para mantener el sistema inmunológico. Bueno, vamos a comenzar con la preparación. Aquí estoy utilizando 1 litro de leche descremada y la vamos a poner a calentar. Esta fue la marca de la leche que utilicé, como podrán ver, es descremada. Estamos calentando la leche, ya podemos ver que está un poquito caliente, más no podemos dejar que haga burbujas, o sea que hierva, que la leche empiece a subir. No, esa no es la temperatura que necesitamos, necesitamos que esté tibia, más no que esté hirviendo. Necesitamos un yogur natural y vamos a agregarlo, toda la mezcla a la licuadora. Vamos a agregar el litro de leche y el yogur natural. Y aparte de eso le vamos a agregar también leche en polvo. Exactamente 16 cucharadas de las de medir, de las de repostería. Hay que ser exactas en estas medidas, ¿no? Porque todas las cucharadas no son iguales. O sea, si utilizamos una cuchara de esas de que nosotros utilizamos para consumir sopa, no es la misma medida, hay muchos tamaños. Esta cuchara es exacta. Vamos a contar 16 cucharadas, las vamos a ir agregando a la licuadora. Todo esto es para que nos ayude a tener una textura mucho más firme, pero también lo pueden hacer sin la leche en polvo, pero la leche en polvo siempre nos va a dar una textura mucho más firme. Y vamos a licuar toda la mezcla. Por los mismos probióticos que contiene el yogur natural que le estamos agregando, entonces quiero que la mezcla quede muy bien integrada. Aquí, como podrán ver, voy a agregar la mezcla en cada uno de los envasitos de la yogurtera. Eso lo vamos a agregar fijo 15 horas, lo cerramos y lo dejamos así y lo abrimos una vez transcurridas las 15 horas sin estar revisando. Es como cuando hacemos tortas, algo así. Y ustedes dirán, bueno, y los que no tenemos yogurtera, ¿cómo hacemos? Bueno, muy fácil, yo les voy a dar otra idea porque en este caso a mí me sobró un poco de la mezcla y lo hice de la manera tradicional también, por eso se las estoy mostrando, para que aprendan a hacerlo de las dos maneras. En este caso yo tengo yogurtera, pero para los que no, también les sirve de la otra manera, hacerla con un horno convencional. Este es en el horno que lo estoy calentando para meter la mezcla que me sobró y explicarles la otra manera que pueden hacer yogur sin la yogurtera. Aquí ya yo la agregué en un envase plástico, tiene que ser de plástico el envase donde agreguen la mezcla o en su defecto de vidrio. Nunca lo agreguen uno de metal porque de metal no les va a servir, les va a quedar un sabor muy extraño si lo agregan en algo de metal. Lo tapan con una toalla como me vieron tapándolo y una vez que el horno esté caliente lo apagan y van a meter esta mezcla al horno. Y lo van a dejar también, una vez el horno esté caliente lo van a dejar por 15 horas, el mismo tiempo que se tarda la yogurtera se tarda aquí. Tiene que estar muy bien tapado para que conserve el calor. Y el horno tiene que estar apagado una vez que metan el envase. Tiene que estar caliente pero apagado, si no se les derrite o se les puede partir si es de vidrio. Transcurridas las horas, el yogur ya está listo. Y lo que vamos a hacer para que el yogur griego sea griego
es que lo vamos a colar. Necesitamos un colador de estos de tela que se utiliza normalmente para hacer café. Esta es la mezcla que me ven ahí colando, es la mezcla que yo hice en el horno convencional. ¿Vieron la textura? Y esta es la otra mezcla que hice en la yogurtera. Como podrán ver aquí, es natural, o sea, no tiene ningún sabor ni azúcar añadido. Lo vamos a ir agregando al colador de tela para que bote todo el suero durante 24 horas, no antes. Queremos que bote todo el suero, que no le quede nada. Cuando veamos que ya el envase tiene bastante suero en el fondo, lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir botando. Y lo seguimos dejando ahí para que siga colando el resto del suero. Otra cosa muy importante, una vez que hayamos puesto todo el yogur en el colador, es importante que lo introduzcamos a la nevera y lo dejemos ahí durante 24 horas colando. Solamente lo saquemos cuando le vamos a botar el suero y del resto lo decidimos dejando ahí en la nevera porque si no se nos daña. Por aquí pueden ver las goticas que está soltando del suero. Todo eso es lo que queremos eliminar. Para que sea yogur griego no puede tener nada de suero. Ya lo hemos terminado de poner en el colador y lo vamos a meter en la nevera. 24 horas transcurridas, este es el resultado. Es un yogur cremoso, libre de suero y la textura es muy parecida al queso crema, como pueden observar aquí en estas imágenes. Y ahí es donde le vamos a agregar la miel, las frutas o la mermelada que tú le quieras agregar, preferiblemente casera. En la cajita de información te dejo los links para que veas las recetas que te dejo de mermelada saludable. Y bueno, esta es la presentación. Lo serví con mango porque como la textura, como ya les dije, es bastante espesa, lo pueden servir con manga pastelera. Y lo rojo que ven ahí solamente es gelatina light con fresas fileteadas y lo de arriba son fresas, como pueden observar. Esta combinación de yogur griego con gelatina queda súper divina. Espero que les haya gustado. Espero que terminen de prepararlo. Y también espero que se animen a preparar las mermeladas caseras que en la cajita de información les dejo por aquí. Hasta una próxima.